Arratsaldeon guztioi, eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Oteiza Museoaren izenean, ongi etorri Txomin Badiolak prestatu duen Oteiza Eskultura Katalogo arrazoitua, obraren aurkezpen ekitaldi honetara. Agradecemos la presencia a este acto de presentación de la obra Oteiza Catálogo Razonado de Escultura, a las autoridades que nos acompañan, la presidenta de Navarra, Uxue Barcos, la consejera de Cultura, Juventud, Deporte y Juventud de Navarra, Ana Herrera, concejal de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Hues, Joseba Orduña y el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Agradecemos también la presencia de Pilar Oteiza, heredera del artista, y de Carlos Ruiz, director de Kutxa Fundación A, entidad colaboradora de este proyecto. Y a todos los amigos, por supuesto, y colaboradores que nos acompañan en un día tan especial para nosotros. Este acto se va a desarrollar en dos partes. En la primera parte intervendrán las autoridades y los responsables de la Fundación Oteiza, junto con Pilar Oteiza, y en la segunda parte contaremos con la intervención de Txomin Badiola, que es autor de la publicación que presentamos hoy. A continuación, les dirigirá unas palabras Gregorio Díaz Ereño, director del Museo Oteiza. Ondoren, Oteiza Museoaren zuzendari Gregorio Díaz Ereño jaunak hitz egingo dizue. Arratsaldeon, buenas tardes. Aparte de los agradecimientos que ha hecho mi compañera, yo quería hacerlo también extensivos al alcalde de Hues, don Alfonso Echeverría, a todas las personas que hoy aquí nos acompañan y que nos demuestran también el cariño con su presencia en un día también tan festivo para nosotros, pero tan complicado por lo intempestivo de la climatología. Nos sentimos arropados y nos sentimos muy, muy agradecidos por toda esta presencia, como ha dicho mi compañera, y también a otras personas que se encuentran aquí, que para nosotros, con su presencia, nos muestran un cariño muy, muy especial, el que sentían por Jorge y el que sienten hoy en día también por la Fundación. Me satisface presentar esta excelente edición del catálogo razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza, que en dos volúmenes aúna un importante contenido crítico con un panorama fotográfico y documental igualmente revelador de la riqueza y diversidad de la gran obra escultórica de Jorge Oteiza. Su publicación constituye el mayor reto llevado a cabo por la Fundación y supone una muy notable aportación a la bibliografía hasta ahora existente realizada por la Fundación. Haciendo someramente un poco de historia, quiero recordar que este vasto proyecto nace del empeño del patronato de la Fundación presidida en el año 2007 por don Juan Ugarte, primer presidente, alma y motor de la misma y mecenas incontestable. Sabedores de la importancia que una empresa como esta, de largo recorrido pero indudable necesidad, tenía para poder trazar la total y plena fisionomía de la obra de Oteiza, se pusieron todas las herramientas necesarias para poderlo activar. Se creó un grupo de trabajo coordinado desde la Fundación, inicialmente por don Pedro Manterola, su director, y dirigida por don Txomin Badiola. Esta publicación, ofrecida en castellano, euskera e inglés, garantiza su proyección internacional acorde con la naturaleza característica e histórica, no solo del museo, sino también del propio artista. Con esta obra, sin duda, se contribuye a demostrar que el lenguaje artístico, la obra escultórica de Jorge Oteiza, no tiene fronteras, no conoce límites. El trabajo con vocación universal se estableció en dos tiempos. El primero, centrado en la búsqueda, localización, identificación, estudio, análisis, valoración de la obra escultórica de Jorge Oteiza. El segundo, posibilitando la glosa de dicho trabajo, conformado en un soporte escrito y visual que se hace realidad, materializado en este catálogo razonado que con gran satisfacción ahora presentamos. Cuando un trabajo se articula sobre la base de la universalidad, los tiempos son cuando menos inexistentes o irrelevantes. No se marca un plazo determinado porque prevalece en todo momento el afán de exhaustividad y precisión. El objetivo fundamental del catálogo razonado ha sido sistematizar la obra de Jorge Oteiza, pero también dar a conocer al artista en todos los ámbitos de la creación, desde el coleccionista al galerista, desde los museos a los amantes del arte, a los aficionados, a los admiradores de la obra y el pensamiento de Jorge Oteiza. El caudal de información que aporta esta obra es ingente
y es respetuoso, cumpliendo en todo momento con la voluntad del artista manifestado en los estatutos de la Fundación de 1996, en los que subraya el especialísimo interés que tiene la catalogación inmediata, contrastada y crítica de la obra escultórica. Esta fundación, que gracias a la generosidad de Jorge Oteiza y al amor que sentía por Navarra, atesora más de 1.700 esculturas, más de 2.400 estudios de laboratorio experimental, más de 900 dibujos, su biblioteca personal con más de 6.000 monografías y su archivo que se resume en millares de manuscritos, mecanoscritos y notas del escultor, correspondencia, fotografías y grabaciones. Esto es sin duda uno de los proyectos culturales más importantes del país. Gracias a este catálogo razonado, podemos afirmar que la Fundación hoy ve cumplido uno de sus objetivos primordiales. Comparto hoy este acto de presentación con todos ustedes, este compendio de imágenes y palabras que se convertirá en un compañero imprescindible para todo aquel que quiera profundizar en la obra de uno de los más grandes escultores del siglo XX. Se ha hecho un catálogo razonado con personalidad propia, porque así lo exigía la peculiaridad del concepto escultórico de Jorge Oteiza, y en esa peculiaridad se ha buscado ofrecer una edición alejada de los estereotipos rígidos para mostrar un recorrido erudito de síntesis ensayística, de interpretación crítica y visión sabia de los elementos atesorados en la producción oteiciana, predominando todo ello sobre el mero enunciado de datos. Hemos hecho, por tanto, un catálogo singular. Me resulta muy gratificante constatar que en la diferencia ha estado el acierto y que estamos ofreciendo en su forma y en su contenido una nueva y original aportación al mejor conocimiento y disfrute de la riqueza cultural que hizo realidad Jorge Oteiza. Un inagotable caudal distribuido por colecciones privadas y públicas destinadas a durar al igual que esta publicación que condensa deseo y realidad. El equipo de este museo no ha escatimado esfuerzos para realizar este empeño editorial y de sistematización de la obra de Jorge Oteiza. A ellos y a todos cuantos han participado directa o indirectamente en este proyecto, doy las gracias por su entrega y brillante labor y, cómo no, a cuantos hoy nos acompañáis en esta celebración, pues, por vuestro respeto y seguimiento en el discurrir de esta Fundación Museo Jorge Oteiza. Hoy es un día de felicidad para todos nosotros y lo queremos hacer extensible a todas aquellas personas que nos acompañéis, porque sé que mostráis hacia el artista y hacia su obra el mismo afecto que todos los que trabajamos aquí sentimos. Muchísimas gracias y felicidades a todos. A continuación intervendrá el presidente de la Fundación Oteiza, Rafael Moneo. Ondoren Oteiza Fundazioaren presidente Rafael Moneo jaunak hitz egingo du. Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. El día de hoy ha sido muy esperado y con seguridad muchos lo viviremos como el logro de un anhelado deseo. Desde que la Fundación Museo Jorge Oteiza, siempre respaldada por el Gobierno de Navarra, asumió la responsabilidad de velar por el legado del artista, la redacción del catálogo razonado de su obra ha sido una de las principales metas. Una vez que el legado de Jorge Oteiza quedó albergado en el espacio del museo, última obra de su amigo, el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, Juan Guarte, que tanto ha querido y tanto ha hecho por Jorge Oteiza, primer presidente del patronato, trató ya de ponerlo en marcha. Pero fue solo en el año 2006, como ya nos ha recordado Gregorio Díaz de Ereño, cuando Pedro Manterola, estudioso y conocedor de la obra de Oteiza y a la sazón presidente del patronato, encargó a Chomín Badiola la redacción del mismo, cometido que Francisco Calvo Serraller, presidente del patronato más tarde, suscribió con especial interés. Haber llegado a este momento es motivo de justificada alegría para todos, pues si siempre es necesario contar con un instrumento como el catálogo razonado para el estudio de la obra de un artista, todavía lo es mucho más en el caso de Jorge Oteiza, dada su peculiar personalidad y la singularidad del proceso de producción de su obra. Y seguro que comparten este sentimiento de alegría con la actual consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Ana Herrera, quienes le precedieron en el cargo, Juan Ramón Corpas y Juan Luis Sánchez de Muñain. No cabe pensar
en persona más cualificada para la redacción de este catálogo que Txomin Badiola, amigo y discípulo de Oteiza, escultor él mismo, con la dificultad que esto supone, habiendo estado tan próximo a él. El conocimiento que de la obra de Oteiza tiene Txomin Badiola es incluso más amplio de lo que pudieran ser los recuerdos y la memoria del artista oriotarra. Si a ello se añade su educación intelectual y su sensibilidad para acercarse a la obra de arte, se entenderá que cueste pensar en cualquier otro crítico o historiador para enfrentarse a tan difícil y arriesgada tarea. El catálogo de Txomin Badiola, como verán cuando tengan la fortuna de escuchar del propio autor lo que ha pretendido hacer con el catálogo, va más allá de lo que suelen ser los catálogos razonados. Enumera e informa con rigor acerca de todas las obras conocidas de Oteiza, habiendo establecido un método para su clasificación sofisticado y preciso. La distinción entre escultura figurativa y abstracta, reflejada en los dos tomos que componen el catálogo, da lugar a un primer criterio clasificatorio que corresponde, por otra parte, al desarrollo en el tiempo de lo que fue su carrera. La estricta y objetiva ficha de sus obras viene siempre acompañada por una composición de lugar, utilizando el término ignaciano, en la que se da razón de las circunstancias estéticas y personales en las que la obra se produjo. Con ello, el catálogo supera los límites establecidos para el desarrollo de un estricto documento académico, convirtiéndose en un atractivo bosquejo biográfico en el que los intereses teóricos del artista se entrecruzan en cada momento con lo que fueron los avatares de su intensa y agitada vida. Txomin Badiola ha dado muestras de una capacidad de síntesis y de una tenacidad admirable en la relación de un catálogo en el que hay que destacar el uso de un modo exhaustivo de todas las fuentes de información disponibles. Por ello, la gratitud que por Txomin Badiola sentimos todos aquellos a quienes nos atrae y seduce la compleja figura de Oteiza es inmensa, dado que a partir de ahora artistas y estudiosos, museos y coleccionistas podrán disponer de un instrumento que ayudará a conocer mejor la siempre estimulante obra de Jorge Oteiza. Vaya pues para Txomin Badiola nuestra felicitación más sincera, así como nuestro agradecimiento para todos aquellos que nos acompañan en esta presentación. La señora doña Usue Barcos Berruezo, presidenta del Gobierno de Navarra. Doña Ana Herrera, consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, don Carlos Ruiz, director de la obra social Fundación Kutxa, que ha contribuido graciosa y generosamente a la publicación de este catálogo en castellano, en euskera y en inglés. Y naturalmente al alcalde de Pamplona, que nos alegra ver en una ocasión como esta en este museo. Un acto como este nos hace pensar, por otra parte, que es posible y hermoso el ver que quienes gestionan las instituciones hoy dan continuidad a iniciativas de quienes les precedieron, y nos alegra que haya sido la figura de Jorge Oteiza, tan abierto siempre a mundos diversos, la que ha concitado este consenso en torno a su obra, del que creemos se sentiría contento y satisfecho. Los miembros del patronato, Ana Herrera, Fernando Pérez Gómez, Jayone Apalategui, José Ángel Irigaray, Javier Morrás, Fernando Redón, Marisa Sáenz Guerra, Juan Antonio Urbeltz y Begoña Urrutia, así como doña Pilar Oteiza, heredera universal de Jorge Oteiza, y el director de la Fundación Museo Jorge Oteiza, Gregorio Díaz Cereño, y quienes trabajan en ella, celebran la publicación del catálogo razonado a un tiempo que felicitan una vez más a Txomin Badiola y se congratulan conmigo al haber llegado por fin a este esperado momento. Muchas gracias. Seguidamente intervendrá Pilar Oteiza, heredera de Jorge Oteiza. Seguidan Jorge Oteizaren oinordeko Pilar Oteiza andreak hitz egingo du. Buenas tardes. 13 años hace que estábamos aquí, muchos de nosotros, para apoyar la inauguración e impulsar la apertura de este museo, que en ese momento, entonces, quizás a duras penas, había sido terminado.
Jorge acababa de fallecer y todos teníamos prisa, urgencia, en comenzar a trabajar en todas y cada una de las tareas en las que ya en el año 1996 nos habíamos comprometido. Hoy, 13 años después, me corresponde, más allá de celebrar la presentación del espléndido catálogo razonado que recoge su obra escultórica, recordar y proponer. Recordar los objetivos de la Fundación y hacerlo como reflexión sobre el contenido y profundidad que tiene el legado de Jorge Oteiza. Este catálogo es una muestra del potencial de ejemplaridad, impulso y transformación que para el mundo de la cultura y para la sociedad en su globalidad tiene y seguirá teniendo la obra y trayectoria vital de Jorge Oteiza. Y proponer que se trabaje, que trabajemos todos en dar continuidad a su legado, esforzándonos en no dejarlo languidecer hasta su extinción. Concretarnos sencillamente en las dos grandes líneas que resumen los objetivos fundacionales. Catalogación comparada de su obra completa, seleccionando una colección itinerante que muestre tanto su proyecto experimental como sus obras conclusivas. Poner en marcha una escuela con mayúsculas, porque Jorge no pensaba en menos que una Bauhaus y en los cutemas, cuando propone trabajar en el estudio de los lenguajes artísticos comparados, con especial dedicación a niños y a jóvenes artistas. Quizás pueda parecer pretencioso pedir la Bauhaus o los cutemas. No lo creo. Desde luego, Jorge no lo creía. Y estoy segura que nos hubiera convencido, nos hubiera ilusionado y nos hubiera empujado a todos. Y para estos fines, solo me queda ofrecer mi completa colaboración para lo que fuese de servicio y utilidad. Muchas gracias. A continuación intervendrá la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. Ondoren Nafarroako lehendakari Uxue Barkos andreak hitz egingo du. Señor presidente de la Fundación Jorge Oteiza, señora doña Pilar Oteiza, señora consejera de Cultura, Deporte y Juventud, señor alcalde de Hue, señor concejal del Valle de Hue, señor director de la Fundación y, por supuesto, al autor del catálogo. Señoras y señores, amigos todos, arratsaldeon guztioi. Deus baino lehen Oteiza Fundazioaren gonbidapena eskertu nahi nuke. Aukera hau eskaini didalako artistaren eskultura lanen katalogo arrazoituaren aurkezpeneko ekitaldi honetan parte hartzeko, beraz, mila esker bihotzez, benetan. Bere historia onartu zazi nahi duen gizarte oro memoriaren berreskurapen kritikoa egitea behartua dago. Gure kultura ondarea etengabe berrikustea eta eguneratzea. Horra hor, nahita ezko tresna bat, aurrera egiten lagunduko digun imaginario bat denon artean eraikitzeko ezagupen eta jakintza partekatuko etorkizunari begira. Quisiera decir en primer lugar agradecer por supuesto la invitación cursada por la Fundación Oteiza para participar en este acto de presentación del catálogo razonado de su obra escultórica. Gracias de verdad porque para mí es un auténtico placer. La recuperación crítica de la memoria constituye el deber de cualquier sociedad que aspire a crecer en el reconocimiento de su historia. La revisión y la actualización constante de nuestro legado cultural es una herramienta imprescindible para construir en común un imaginario que nos permita avanzar hacia un futuro de conocimiento y de saber compartido. En este sentido, reconocer y valorar el legado de nuestros artistas es un compromiso y una obligación a la que debemos, sin ninguna duda, dar respuesta. Jorge
Jorge Oteiza fue, y quiero subrayarlo de manera especial, extremadamente generoso con el pueblo de Navarra cuando en 1992 decidió donar su obra artística y convertirla así en un bien público. Es un legado que nos pertenece a todos y a todas, que constituye un elemento esencial de nuestro patrimonio y que permitió la construcción de este gran museo en el que nos encontramos hoy. Oteiza donó su obra a esta tierra, pero no solo eso. Su ambición irreductible ante la creación es uno de los legados esenciales que hoy enriquece nuestra realidad y que nos sirven de ejemplo. Con Oteiza aprendimos que el arte es la herramienta que toda sociedad necesita para realmarse y poder tomar así conciencia de sí misma. Oteizak bere herriaren eraikuntza sozialaren muinean kokatu zituen artea eta sormena, gure historiako garai bereziki zail batean, askatasuna, une oro mehatxupean zegoenean. Zailtasunik zailtasun bere ekarpena ezinbestekoa izan zen gure kontzientzia esnarazteko eta guk erabakitzeko geure burua lokarririk gabe eta askatasunean eraiki nahi genuela. Oteiza, recordaba, situó el arte y la creación en el centro de la construcción social de su país en un periodo de nuestra historia especialmente complejo, en el que la libertad estaba permanentemente amenazada. Pese a todo, su aportación resultó fundamental en el despertar de nuestra conciencia y nuestra determinación por construir, por construirnos sin ataduras y en libertad. Jorge Oteiza, junto con otros muchos artistas y creadores de su tiempo, allanaron el camino por el que muchos otros después pudieron avanzar. Avanzar de espaldas, como el propio Oteiza solía decir, con el paso firme hacia el futuro, pero con la mirada puesta también en nuestro pasado. La publicación del catálogo razonado de su obra escultórica nos ha permitido ahora responder a su generosidad con la edición de la mayor y más importante investigación sobre su trabajo. Esta edición constituye una aportación esencial para comprender y poner en valor su gran legado artístico, que lo ratifica sin duda alguna como uno de los artistas imprescindibles en la historia del arte del siglo XX. Gaur, Francisco Javier Sáenz de Oizak bere adiskide maitearen obra aterpetzeko eraiki zuen museo honetan eta Jorge eta Itziar elkarrekin bizi izan ziren etxe bizitzatik pauso batzuetara nire poza agertu nahi dut Jorge Oteizaren obra hobeki ulertzeko eta zabaltzeko hain garrantzitsua izaren den horrengatik. Eskerrak eman nahi dizkiet hau bideretu duten pertsona eta entitate guztiei eta zorionak eman, nola ez, Txomin Badiolari egin duen lan bikainarengatik. Hoy señalaba en el museo que construyó Francisco Javier Sáenz de Oiza para albergar la obra de su querido amigo y a muy escasos metros de la vivienda en la que habitaron Jorge Itziar, quiero mostrar mi satisfacción por lo que estoy segura compartimos, consideramos un hito en la comprensión y en la difusión de la obra de Jorge Oteiza. Y quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas y entidades que han hecho posible, pero por supuesto felicitar a Txomin Badiola por su magnífico, por su brillante trabajo. Muchas gracias, Esker Mille Guztioi. Por último, intervendrá Txomin Badiola, autor de la publicación. Azkenik lan honen egile Txomin Badiolaren hitzak izango dira. Hola, buenas noches a todos, Gabón. Quisiera agradecer antes que nada las elogiosas palabras que me han brindado los que han intervenido antes que yo, seguramente inmerecidas. Quisiera decir también que este momento para mí es importante porque supone el final de un proceso que ha tenido, digamos, muchas vicisitudes y parece que finalmente ya hemos conseguido darle un final con el acto de hoy. La historia de este catálogo es algo que comienza hace ya bastantes años. Sería alrededor del año 2005 o por ahí, cuando Pedro Manterola me contactó por primera vez. Me explicó que dentro de los estatutos de la Fundación existía la necesidad imprescindible de que se realizara este trabajo y me lo ofreció. Yo naturalmente decliné ese trabajo, precisamente porque consideraba que no tenía la capacitación académica, digamos, para abordar un trabajo de tal envergadura. Y sin embargo le propuse
que contactara a personalidades que existen dentro del mundo del arte, dentro de los historiadores del arte o de los que se dedican a estas cosas, que probablemente podrían hacerlo de una manera mucho más concienzuda. Esto fue así, yo me olvidé del tema, pero claro, al cabo de un tiempo estas personas me empezaron a llamar por teléfono para ofrecerme trabajar con ellos, hacer el catálogo, con lo cual yo, si no quería abordarlo por mí solo, obviamente no quería estar a las órdenes de nadie para hacerlo. La realidad es que Manterola me volvió a llamar y me lo volvió a ofrecer, y ahí ya me puso en una situación, apelando a la responsabilidad, que fue difícil de rehusar. Mi reflexión en aquel momento fue que si la academia se había mostrado incapaz de abordar a un artista con la complejidad de Oteiza, quizás era porque esa complejidad tenía que ser abordada desde otros lugares. Y el lugar para abordar esa complejidad no es otro que el del propio arte. Entonces pensé que quizás el hecho de que yo me sintiera incapaz de abordarlo, precisamente porque no tenía la capacitación académica, no era un obstáculo. Y que el hecho de que yo fuera un artista en activo, sin embargo, sí que era algo a lo que yo podía echar mano para abordar este problema. Porque claro, cuando hablamos de Oteiza estamos hablando de un personaje que es radicalmente singular. Porque Oteiza, son muchos Oteizas en diferentes momentos. Oteiza durante los años 30 y los años 40 es un artista relativamente convencional en cuanto al modo de producción de sus obras. En los años 50 esto cambia radicalmente. Oteiza se convierte en lo que él denomina un artista experimental. Y un artista experimental para Oteiza es un artista que no está preocupado fundamentalmente por la belleza de lo que él fabrica, sino que está preocupado por organizar toda una serie de problemas que son intrínsecos del arte, que son normalmente formales, que son espaciales, pero dentro de un proyecto con unas aspiraciones mucho mayores, con unas aspiraciones de tipo existencial, es decir, con unas aspiraciones que tienen puesta la vista en la propia condición humana. En ese sentido, el trabajo de Oteiza experimental se fundamenta precisamente en toda una serie de principios cuyo objetivo final, en el caso de Oteiza, es la salida del arte, precisamente. Salir del arte para trabajar directamente en la realidad. Así llegamos al año 1959 y nos encontramos efectivamente con que Oteiza decide que ya ha acabado su proceso experimental y a partir de ese momento él pasa a la vida. Después de este momento, con lo que nos encontramos es con un artista que, como él se autodenomina, es un artista póstumo. Es decir, es un artista que ya no está en activo, ya no está trabajando como trabajaría un artista convencional. Sin embargo, nosotros sabemos que siguen saliendo obras de sus estudios. En los años 70, Oteiza es un artista resucitado, coincidiendo con el proyecto pedagógico que supuso la Escuela de Deva. Oteiza realizó un nuevo laboratorio experimental y a partir de ahí produjo obras nuevas. Oteiza es un artista que vuelve a estar en activo. Durante los años 70 se mantiene esta actividad y a finales de los 70 se vuelve a abandonar para convertirse en un artista que es fundamentalmente un polemista. Es decir, es un artista que está en perpetua guerra, podríamos decir, con los poderes instituidos, que está todos los días en la prensa explicando cuestiones y de alguna manera lanzando desde allí todo lo que él considera que está mal hecho, etc. En este momento, precisamente, es decir, en este periodo de los finales de los 70 y de los 80, cuando nos encontramos con un Oteiza que tiene una relación ya muy ambivalente con su obra, porque por un lado, precisamente por su calidad de polemista, está obligado a de algún modo rechazar su obra, pero al mismo tiempo él sabe que el sustrato de todo su conocimiento, de todo lo que él está planteando, está basado en la obra misma. Por lo tanto, tiene una relación de amor y odio con la propia obra. Y aún así, digamos, sus obras siguen saliendo del estudio.
Esto concluye cuando se realizó la exposición en la Caixa, que se realizó en el año 88, la cual yo fui comisario, y a partir de ese momento nos encontramos con otro Oteiza. Nos encontramos con el Oteiza, que es un artista de éxito. Y se da la paradoja de que en ese momento, en el cual Oteiza, que había sido un artista que había vivido relativamente cómodo en su fracaso, empieza a vivir de una manera un poco incómoda en el éxito. Y se da la paradoja de que en ese momento, precisamente, Oteiza es cuando decide donar toda su obra, en el momento en el que tiene más demanda de su obra. Con lo cual, sus estudios empiezan a seguir sacando obra. Claro, si al hacer después este recorrido por los diferentes Oteizas que nos encontramos a lo largo del tiempo, lo que podemos constatar es que, independientemente de que él abandonara o no abandonara la escultura, seguían saliendo esculturas de sus estudios. Y esto supone una dificultad tremenda a la hora de plantearse cualquier catálogo razonado. Porque, por ejemplo, si recuerdan la invitación que han recibido, que donde aparecía una escultura que era el homenaje a Mallarmé, de esta escultura del homenaje a Mallarmé, con ese título y con una fecha, la fecha de su realización, que es 1958, nos encontramos con no menos de 16 obras. 16 obras que se titulan igual y que están dadas con la misma fecha. Claro, si aplicamos a Oteiza un esquema de catalogación al uso, con lo que nos encontramos es con un retrato de artista realmente paradójico, más que paradójico, escandaloso, puesto que nosotros sabemos que todos esos homenajes a Mallarmé han sido realizados en un plazo que va desde 1958 hasta el año 2001, y que además todas esas esculturas no son la misma escultura, sino que todas tienen diferentes variaciones, pequeñas variantes. Entonces, claro, si aplicando un esquema normal de catalogación nos encontramos con un artista que no reconocemos, lo que está claro es que la tarea que estaba pendiente era encontrar cuáles serían los esquemas a partir de los cuales abordar la obra de Oteiza. Claro, para esto lo que hay que intentar entender es lo que para Oteiza era una escultura. Normalmente los escultores hacemos objetos, hacemos cosas, y entonces las hacemos con un sentido cronológico, es decir, que durante los 80 yo hacía un tipo de obra y durante los 90 hacía otro tipo de obra, etc. En el caso de Oteiza, la escultura es fundamentalmente un constructo de tipo mental, es decir, la escultura es algo que donde mejor está definido según su criterio es en las pequeñas maquetas o modelos que pertenecen a su laboratorio experimental. Ese es el lugar en donde potencialmente está dada en plenitud la escultura. Pero claro, la manera de aparecer en el mundo de la escultura no es a través de estas pequeñas maquetas, sino que es a partir de materializaciones concretas de esas maquetas. Y las materializaciones de esas maquetas pueden ir variando dependiendo del momento en el cual se aborde esa tarea. Para Oteiza, cada vez que materializaba una escultura, había un sentimiento como de renuncia, en el sentido de que todo lo que estaba dado potencialmente en el modelo experimental, en la maqueta, no estaba dado del todo. Por lo tanto, cualquier ejecución tenía este carácter de renuncia. Y era para él una condición permanente de la escultura el no darse del todo. Si desde este punto de vista volvemos al homenaje a Mallarmé del cual les he hablado, claro, podemos reordenar esos 16 ejemplares que hay de esta misma escultura y nos podemos dar cuenta de que existe un estudio previo del 58, que existe una escultura única del 58 también, que a partir del 73, él, que ya había vendido esa escultura hacía mucho tiempo, tiene acceso otra vez a la escultura y realiza una pequeña variante, es decir, no realiza una réplica de la escultura, sino que realiza algo que supuestamente la mejora. En el año 75 coge esa misma escultura y lo que hace es imaginar esa escultura cómo sería si se la carga un poco más de expresión y cómo funcionaría si se la hace disminuir la expresión. Y entonces, de repente, tiene otras tres variantes de esa misma escultura.
A lo largo del tiempo se van haciendo diferentes materializaciones de esta misma idea. Y en los años 2000 se hacen incluso ampliaciones de la escultura. Entonces, a partir de todas estas dificultades que plantea la obra de Oteiza, es de donde, de alguna manera, de las dificultades hay que hacer virtudes. Y entonces, tenemos que pensar que toda la obra de Oteiza se produce dentro de un proceso que es acronológico, porque, como pensamos, la problemática de esta escultura de la que hemos hablado, que se da en el 58, sin embargo, sus materializaciones son a lo largo de un montón de años, hasta el 2001. Y es un proceso siempre incompleto. Lo que pensé, precisamente para abordar esto, es que, como decía al principio, si la academia no tenía los materiales como para poder abordarlo, habría que hacerlo artísticamente. Entonces, mi aproximación artística a este problema fue hacer una base de datos donde pudiera meter toda la información que tenía que ver con cada una de las obras de Oteiza, muy convencional en principio, es decir, con una serie de campos de título, fecha, material, los típicos de cualquier que podrían servir para cualquier escultor, aplicárselo a Oteiza y precisamente en el momento en el que se aplica algo muy convencional a alguien que es muy poco convencional, en los lugares en donde falla esa herramienta, ahí es precisamente donde empieza a aparecer la verdad diferencial, digamos, de la complejidad de Oteiza. Entonces, la manera de trabajar artística tiene que ver con esta especie de trabajo de prueba y error, de aplicar un método que se va transformando a medida que se va aplicando, y todo esto se hizo a través de la modificación de esta base de datos. La base de datos se fue cargando de informaciones, de una labor exhaustiva de recopilación de informaciones, de instituciones de todo tipo, de particulares, de talleres, de coleccionistas privados, anónimos, hasta que la base de datos tuvo la suficiente masa crítica de información como para constituir en sí mismo ya ella misma el catálogo razonado de Oteiza. Lo que pasa es que siempre se había pensado que, aparte de que existiera esta herramienta que manejara toda esa información sobre Oteiza, haría falta una publicación, es decir, un objeto material que representara el catálogo de Oteiza. Estaba claro que, puesto que ya teníamos toda esa organización en la base de datos, el catálogo impreso no podía ser una duplicación de aquello, sino que habría que explotarlo precisamente en lo que tiene de diferencial con respecto a la manera de acceder a la información en la base de datos. Entonces se pensó que el catálogo podía estar estructurado de la siguiente manera. Porque, lo digo esto porque mi objetivo desde el principio había sido un objetivo doble. Por un lado, dar respuesta a la demanda que se me había hecho, en el sentido más convencional, es decir, que Oteiza dispusiera de un catálogo razonado, y un catálogo razonado no es más que un inventario con una serie de documentación, tanto gráfica como de ficha técnica, de cada una de las obras. Y pensaba que eso se podría dar desde esta perspectiva un poco diferente, se podía conseguir esa funcionalidad, pero por otra, lo que me interesaba es que ese sometimiento de Oteiza a una estructura más o menos rígida no fuera en contra de la complejidad del propio trabajo de Oteiza. Entonces, a la hora de plantear el catálogo, decidí que el catálogo debería circular en dos líneas que van paralelas. Una de las líneas es, como digo, la que correspondería a un catálogo razonado convencional. Y otra línea, que en los libros, cuando tengáis acceso a ellos, veréis que son las páginas que están tintadas como de gris. En esas páginas, en lo que se incluye es todo un desarrollo de contextualización de las obras que se van inventariando en el resto de las páginas. Es decir, en esas páginas grises se incluyen todas las informaciones que tienen que ver con el propio proceso experimental de Oteiza, que tienen que ver con sus vivencias personales, es decir, por sus vicisitudes vitales,
y que tiene que ver también con los debates del arte contemporáneo en cada uno de los momentos que le tocaron vivir. A su vez, estas dos grandes líneas, que fundamentalmente están estructuradas en base a sus propósitos experimentales, es decir, a sus familias experimentales, es decir, a los grupos de obra que comparten una problemática común. Estas dos líneas, a su vez, están divididas en dos tomos, uno que se corresponde con la obra figurativa y otro que se corresponde con la obra abstracta. Y toda esta continuidad está jalonada por cuatro ensayos, dos en cada uno de los tomos. En el primer ensayo, el de lo que se habla es de todas las cuestiones metodológicas de las cuales estoy hablando ahora mismo. En el segundo ensayo, lo que se hace es una cronología del proyecto de Aránzazu, que decidí hacer una cronología precisamente porque el proceso de Aránzazu se inicia como alrededor del año 50, se suspende hacia el 54, se retoma en el 68 y se acaba en el 69, y Oteiza, su proceso experimental, se acaba en 1959. Me interesaba plantearlo en forma de cronología para evidenciar el sentido acronológico que tiene el trabajo. Es decir, que Oteiza puede abandonar un problema sobre el que está trabajando en 1954 y retomarlo en 1968. O puede coger, yo que sé, cualquier problemática e ir trabajándola en diferentes momentos a lo largo del tiempo. El segundo tomo tiene dos ensayos. El primer ensayo se llama Oteiza, propósito existencial tras la estatua nueva. Y realmente lo que plantea este ensayo es, lo que intenta explicar, es cómo se produce el tránsito desde la escultura de bloque, típica de la escultura primitivista, que se corresponde bastante bien con la escultura de Oteiza de los primeros momentos, cómo se va a través del configurando a través de toda la idea del vitalismo durante los años 30, tanto a nivel plástico como a nivel filosófico, y en relación a todos los avances tecnocientíficos, cómo todo eso va confluyendo en una idea que es fundamental para Oteiza, que es el paso de la estatua masa a la estatua energía. En el segundo ensayo, que se titula «Cómo salvarnos, la estatua vacía al final del formalismo», analiza el retorno que hizo Oteiza en los años 50 a grandes figuras de la vanguardia, como fueron Mondrian y Malevich, y cómo este retorno a esas figuras, el objetivo que tenía fundamental era precisamente poner en cuestión a la escultura que se estaba realizando en los años 50 a nivel internacional. Y el segundo propósito que tenía ese retorno era tomar el tema del formalismo, es decir, de cómo la conjugación de unidades formales podía hacerse de tal manera que ese proceso llevara a su propia disolución, es decir, a la propia disolución del formalismo. Ha sido un propósito de este catálogo desde el primer momento, ya se ha explicado aquí por diferentes personas, el hecho de que no esté dirigido a un público especializado. Normalmente los catálogos razonados son de uso corriente en las galerías, en las salas de subastas, en los museos, es decir, en lugares que tienen normalmente más que ver con el comercio del arte que con otra cosa. En este sentido, este catálogo tiene una intención de convertirse más que en un catálogo razonado, que lo es, de hecho, porque sí que responde a la funcionalidad de un catálogo razonado, en una especie de catálogo crítico, puesto que no solo se hace un inventariado de todas las esculturas de Oteiza, sino que se produce una contextualización a diferentes niveles de toda la escultura. Como todo catálogo razonado, hay que decir que es un planteamiento siempre provisional, porque un catálogo razonado tiene una ambición totalizadora, pero obviamente esto es una ambición. Siempre está sujeto a la aparición de nuevos documentos, de nuevas obras, de nuevas informaciones que vayan cambiando un poco lo que se está planteando. Por eso, desde el primer momento, me interesaba que fuera algo más que un mero inventario, me interesaba que fuera una estructura, de manera que cualquier obra que ahora mismo aparezca de Oteiza pueda ser incorporada a esa estructura. Porque, claro,
la mera cronología no nos diría nada. Sin embargo, con toda esta estructura un poco más compleja sí que nos permite incorporarla. Finalmente, quisiera concluir con los agradecimientos. Antes, sobre todo, en primer lugar, quería agradecer a los ayudantes que he tenido más cercanos a mí, que han sido David Martínez Suárez y Iñaki Rodríguez, con la maquetación. Tengo que agradecer también a Pedro Manterola el hecho de que confiara en mí, precisamente, un artista y no, digamos, en un académico para abordar este tema. También tengo que agradecer al patronato que haya apoyado esta iniciativa de Pedro Manterola. Naturalmente, tengo que agradecer a todo el equipo de la Fundación Oteiza, al director Gregorio Díaz Dereño, al subdirector Juan Pablo Urcanos, muy especialmente a Elena Martín, la conservadora, con la cual he trabajado muy cercanamente, al responsable del Centro de Estudios, que es Borja González Riera. También tengo que agradecer a las personas que de forma delegada han trabajado en otros países, como Emma López Baut y Noemí Pérez de Asila, que trabajaron en Argentina, Victoria Sacco, que trabajó en Argentina y Chile, o Guillermo Marín en Colombia. También quiero hacer una mención muy especial al equipo original de esta fundación, que fueron equipo técnico original, que fueron Carlos Martínez y Piripillar del Valle del Ersundi, que fueron los encargados de realizar el primer inventario, que ha sido el documento básico sobre el cual se inició el tema de la catalogación. Quiero también agradecer a todas las instituciones que han colaborado conmigo, a todos los coleccionistas particulares, a las fundaciones, a Pilar Oteiza, la heredera del artista, porque a pesar de las dificultades que haya podido haber entre ella y la fundación, en mi caso siempre me he encontrado con su ayuda. También quisiera agradecer especialmente a Esther Larrañaga, que sigue siendo la directora de Artes Visuales de Arte y de la Diputación de Guipúzcoa. Gracias a su empeño absolutamente personal ha sido posible abordar económicamente la edición en euskera del catálogo. Y para acabar, también quisiera nombrar muy especialmente a todos mis compañeros escultores, por esto que no hay que olvidar que todo esta cosa de Oteiza se inició en los años 80 y no es separable para nada del debate artístico alrededor de la escultura que se produjo en aquellos años. Por lo tanto, quisiera agradecer a mis compañeros de generación de aquel momento y a los escultores, de algunos de los cuales están aquí, de generaciones posteriores, con los cuales he compartido todos estos intrincados avatares de la obra oteiziana. Y decir precisamente, quizás una frase algo un poco provocativa a este respecto, y es que si por algo se ha caracterizado desde mi generación a las generaciones siguientes, es que al tiempo que nunca hemos renegado de la paternidad de Oteiza en nuestra formación como artistas, tampoco hemos renunciado en ningún momento a ser los procreadores de nuestro propio padre. Y de algún modo este catálogo y todos los trabajos que han hecho otros compañeros míos escultores, como Ángel Bados con el Laboratorio Experimental o Juan Luis Moraza con el tema de los dibujos, son testimonio de ello. Muchas gracias.